Pues nada, chicos, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer una serie, va a empezar una serie que será Ori and the Will of the Wisps, la segunda parte de este juego. Y nada, vamos a hacer gameplay. Estamos en directo en Twitch, podéis pasaros por ahí y seguirme en mis directos. Y allá vamos. Modo normal, gente. Empezamos. Vale, gracias, gracias por la ayuda con el sonido. Bueno, empezamos, vamos a vislumbrar la historia de este juego. Un juego que la primera parte es preciosa, a mí me encantó. Y que esta segunda parte dicen que es mejor. No lo he jugado, es mi primera partida. Nido de golondrinas. Este es Ori, que, bueno, no sabríamos describir qué tipo de ser es. Vive con esta arañita. Y con Naru. Siempre recordaremos el día. Ese es Naru. Y tiene un recién nacido, ¿no? Parece un... ¡Ay! Es una lechuza. Es una lechuza. Son amiguitos. Vale. Creo que el Q este es, no sé si un hijo o algo, una cría del villano o la villana. No me acuerdo si era hembra o macho. Que era una lechuza adulta del primer juego. Que después realmente nos damos cuenta de que no era villano, que era, bueno... Era una historia distinta, ¿no? Aquí no hay buenos ni malos, digamos que hay diferentes puntos de vista de una misma situación. Y esta debe de ser la cría. Y se ha hecho amiguito de Ori. Tiene miedo a volar. Ay. Pobre. ¡Tú puedes! ¡Ay, pero tiene la mustia! ¡Ay, que tiene la pocha! Tiene una la pocha. ¡Tú puedes! ¡Vamos! Pero si tiene la pocha. Pobrecito. Se va a pegar una hostia. Ay. Pobre. Tiene una alita mal.
Mira, es que no puede volar, tiene la alita mal. Pobre lechuza, tío. Tiene menos futuro que mi carrera como streamer, ¿eh? Pobre lechucita. Me da pena. Venga, Ori, ve a animarlo. Dale con tu cola brillante. Ven, lechucita. Somos amigos. Lechuzi, somos amigos. Mira cómo salto. Salto más que tú vuelas. Hola, amiga lechuza. Míralo por el lado bueno. Estás gordito. Y se te ve bien, hermoso. Si quieres, te presto mis orejas. Son bastante grandes. Podrías volar con ellas. Mira qué orejas tengo. Pluma de Kuro. Has obtenido una nueva habilidad. Pulsa RT en el aire para planear hacia donde quieras o aprovechar las corrientes de viento. Esto es lo mismo que la hoja que tenías en el 1, ¿no? Sí, es lo mismo que la hoja. En el 1 tenías una hoja o una pluma. Era algo también de esto. Creo que. No, creo que era esto. Creo que era la pluma de Kuro con. Sí, porque Kuro es el padre o la madre. Que tiene la pluma esa. La verdad que la ambientación es maravillosa del juego. Tanto los colores como todo. Si creéis que debo de darle más volumen al juego, me lo decís, ¿vale? Si creéis que está flojito. ¡Ojo! El ingeniero de alas. Vaya apaño. Vaya apaño la ha hecho, ¿eh? A volar. Se ha matado Paco. ¡Ay, qué volado! ¡Ay, mi niño, qué ha volado! ¡Vamos! Nadie creía en ti, te dijeron que no podías.
Vale, ya puedo manejar a Ori. Tiene agua tinta. Vale, vamos a recapitular. Recapitulando un poco, lo que habéis visto mientras volaban era la historia o partes de la historia del primer juego, el árbol de la vida, ese que hay, la zona volcánica, los bosques, son escenarios del primer juego, como enseñándotelos. Luego parece que te vas a otra zona donde hay otro árbol que se ve que está como muerto, se ha visto cuando llegábamos. Es como parece otro árbol de la vida, pero muerto. Entonces, esta zona debe estar como podrida por no tener ese árbol de la vida que emana, propiamente dicho, vida a lo que viene siendo su región, como lo que le pasaba a la nuestra, que estaba todo viva, todo bien hecho, ¿no? Entonces, ahora, debido a la tormenta, lo que habéis visto, pues nos hemos perdido, extraviado, y imagino que la historia consistirá en buscar primero en ir a buscar a Kuro.